Bueno amigos, el día de hoy les traigo una pequeña prueba contrarreloj comentada y bueno, pues les quiero decir algunos tips y este tipo de cosas para que la completen lo más rápido posible. Y bueno, como ven al comienzo de esta prueba, lo que sucede es que hay una especie de barranco y pues lo que hay que hacer es ir bien, lento, pero bien. Miren, como se van a dar cuenta, en ese instante frené y no se preocupen, el tiempo hay suficiente, ustedes vayan con calma. Luego aquí, bueno, de noche es un poco más complicado porque hay menos luz en esta zona que es como de montaña. Luego aquí a la izquierda, aquí justo en este punto casi no hay luz, entonces para ver el camino está muy complicado. Es a la izquierda, es todo a la izquierda y luego justo en esta parte a la derecha. Vayan tranquilos, vayan con cuidado, como ven el tiempo pues va avanzando pero va muy lento. En esta zona les recomiendo que en las curvas bajen la velocidad porque pues la verdad es que la moto se va mucho y es una zona muy complicada de conducir si no tienes mucha experiencia. Luego aquí derecho pues vamos a irnos a la derecha y justo en esta zona es un poco más complicado porque hay como muchas calles donde pueden salirte coches y te tiran y es un problema, por eso vayan frenando. Bueno, ya llegando a este punto lo único que hay que hacer es acelerar, acelerar, acelerar e irte derecho. Esta zona es muy fácil, es una zona, literalmente es una recta. Es donde pues vas a, el tiempo gastado lo vas a compensar en esta recta. Yo la verdad es que lo hice un poco lento, a pesar de que lo hice bastante bien. Pero pues como ven, pues no hay problema, vayan con cuidado, con calma. Justo en esta zona hay que tener cuidado porque yo no me fijé. Pero pues pueden salirte coches de ambos lados y hay dos entradas. Entren por la que quieran. Pero con mucho cuidado porque hay también en el centro como una paredcita blanca. Y bueno, aquí pues llegando pueden cortar por la izquierda, pero no se los recomiendo. Mejor vayan, sigan la carretera derecho. Y como ven, pues el tiempo a mí ya me está alcanzando aquí, pero sin problemas. Llego justo 5 segundos antes y todo bien. Y bueno, pues muchas gracias por ver el video. Compártanlo para que todos puedan hacer la prueba contra el reloj. Y un saludito y adiós.